chicas. La entrada al jardín escultórico de Edward James tiene un costo de $125. Hay que reservar con anticipación entrando en la página web www.lasfosaschilitla.org.mx o bien adquirirlos directamente en taquilla de miércoles a domingo en un horario de 11 a.m. a 2 p.m. Durante las primeras décadas de su construcción, el jardín surrealista de Edward James centraba su atención en la horticultura, es decir, en el cultivo de plantas, principalmente plantas ornamentales, como las orquídeas. Edward sintió una fascinación por las plantas y los animales, lo que lo llevó a tener una colección de orquídeas que desafortunadamente una tormenta en 1962 originó una helada como nunca se había visto, destruyó su colección de orquídeas y ya fue así que decidió construir un jardín que perpetuara estas bellezas naturales y comenzó a construir las estructuras de concreto que ahora vemos. La mayoría está centrada en formas de animales, tanto como de sus amadas plantas. Edward desconocía temas de arquitectura como de ingeniería, por lo que muchas de estas torres están reforzadas con doble varilla de la que se debería utilizar normalmente. Esta ideología tenía un doble propósito: el que resistiera el paso del tiempo y que en un futuro se fusionara con la selva. Cabe destacar que ninguna de estas construcciones fue terminada o completada en su totalidad, ya que él creía en una ideología árabe en la cual se menciona que en las casas nunca se deja de construir.
era un cuadro que él tenía en su colección privada, que le compra Dalí, se llama El Sueño.